danza de pareja, amorosa. Es la danza nacional. Es tan argentina como el mate o el tango. Es la samba. Nos enamora, nos reúne. Festiva si se quiere, cala más hondo a paso lento. Así tranquila, llora en las guitarras, cobija la mejor poesía. Así tranquila, es majestuosa, airosa, elegante y seductora cuando se baila. Eras la tempranera, niña primera, amanecida flor suave, rosa galán, la más bonita tucumana. Suave, rosa galán, la más bonita tucumana. La samba es el estilo probablemente, y más que probablemente, más romántico, ¿no? Tiene esa connotación de relación, de seducción muy grande en el baile. Y desde el punto de vista musical, creo que es uno de los estilos, uno de los ritmos que, en el que más variantes encontramos, ¿no? Están las zambas un poco más festivas, zambas carperas y demás. Luego están las zambas, estas zambas salteñas también, del estilo de las del Cuchi Leguizamón, o las zambas extraordinarias que escribió también Ariel Ramírez y demás. Tiene una particularidad rítmica que la hace muy querible para el público, ¿no? Hilda, a vos te pasa lo que yo presumo, y es que con la samba pasa algo muy especial cuando uno toca la samba, digamos, dentro de nuestra música. Sí. ¿No? Y es la más, para mí es la que me motiva más de todo. Bueno, ¿podés poner en palabras eso, qué es lo que ocurre? Porque a mí me cuesta, yo siento lo mismo, yo siento que es muy especial la samba. Es algo, a mí me conmueve tanto cuando la toco, que a veces es un problema cuando toco en público. Que sí se podría hablar de una samba bien tucumana, aunque soy de la idea de que los géneros musicales exceden a la frontera geográfica, ¿no? Y Tucumán en sí es una provincia también bastante chica en territorio. Pero sí hay como ciertos rasgos en la pesadez del tiempo, en el aire, en cierto clima de las melodías que vos decís, bueno, esta puede ser tucumana, esta tira más para santiagueña o para salteña, ¿no? Y otra samba que a mí me emocionó mucho es la Taficeña de Juan Falú. Salta y Tucumán son parajes por excelencia de la samba criolla, pero su territorio se extiende sobre toda la geografía nacional. Allí donde se busquen, se esquiven y se encuentren dos miradas, veladas por el trazo de un pañuelo en el aire. La samba es una sola danza que se baila en toda la República, y la samba salteña ha quedado como samba carpera, que es un poco más rápida que la samba normal, y es mucho más agradable para los bailarines bailarla más rápido. Todo lo que sea con la lentitud propia de la danza, es más difícil bailarla. Frente de adolescente,
gentil milagro de tu trigueña piel. Negros ojos sinceros, paloma tibia de Montero. Sinceros, paloma tibia de Montero. La zamba de Salta se llamó chilena. Salta, Jujuy, Tucumán, se le llamaba chilena por la cantidad de arrieros que venían de Chile a buscar hacienda, vacuna, para llevar en pie a través de la cordillera hacia Chile. Pero en esas fiestas quedaba música de Chile en Argentina y de música argentina pasaba a Chile. Por eso se la llamaban chilena antes a la zamba. La zamba reconoce su genealogía en la zama cueca de ascendencia hispana recreada en el Perú. Hermana de la cueca y de la marinera debido a ese origen común, es singular por ritmo, por carácter y por la elevada sutileza de su danza, a veces improvisada. Se codió con el minué en la condición, se entreveró con el gato en la zamba alegre, se encrespó en las carpas carnavaleras. A veces el baile de la zamba, digamos que es precioso, por otra parte, sobre todo en los festivales, supone una coreografía, digamos, como muy estereotipada, entonces eso también lleva a que las zambas se toquen de una manera muy convencional y muy estereotipada. Pero cuando te encontrás con bailarines, como los Saavedra, por ejemplo, que son extraordinarios, entonces ahí te encontrás con otro modo de interpretar también la zamba que va acompañando o que codialoga, digamos, con otro modo de tocarla. Según los bailarines, bailar la samba es más difícil que bailar otras danzas. Cualquiera. Y tocar la samba es también... lo más difícil de todo. Es curioso que lo lento... es lo más difícil siempre. Sea lo más difícil. Y siempre pasa. En la música clásica pasa lo mismo, Juan. Tocar algo rápido es cuestión de dedos, ¿viste? De virtuosismo. Pero tocar algo lento y aguantarse la lentitud que tiene, eso es. Y la samba tiene ese secreto. Para mí está ahí, en los enormes claros que se hacen, en lo que sugiere más que en lo que dice, en lo que sugiere. Y cuando se baila también, a veces se la arruina bastante. Y sí. Porque no se la baila con pudor a la samba. La samba tucumana, si se diferencia por algo, se diferencia por lo que se denomina la donosidad en el baile. Y la donosidad en el baile es un término bastante complicado de definirlo, porque tiene que ver con la gracia, tiene que ver con la gracia del movimiento, tiene que ver con la parte creativa del bailarín que hace uso de esa gracia y mezclada con la resolución que tiene que ver concretamente con el baile y la forma musical. Al bailar esta samba fue que rendido te amé. Tempranera de mis arrestos, prisionera mía, ya te sabía cuando por fin te coroné. A mí me gustan las zambas que duran mucho tiempo, que son alargadas, que son me gustan las zambas que no son rápidas, que no están tocadas rápidas. Me gusta más ese canto más estirado, digamos, ¿no? O mismo como muchos instrumentistas tocan las zambas, ¿no? Con,
con mucha amorosidad en cuanto al tiempo, digamos. Eso me parece. No sé si hay distinciones, digamos. Las que yo conozco bien, que son las del Cuchi, por ejemplo, las del Cuchi y Leguizamón son zambas alargadas, muy complejas armónicamente, con unas melodías preciosas. Sí, a mí no me gusta la zamba rápida. No me gusta sentido, tocarla. Qué bueno que haya aparecido, que sea un tiempo, digamos, como el que le imprimía Leguizamón, ¿no? De hacerla muy lenta, la zamba. Yo creo que en esta época en que hay mucho vértigo para tocar, por suerte aparecen poquitos, pero buenos intérpretes que hacen al contrario, ¿no? De lo que dicta la moda, ¿no? Y se empieza a tocar más lentamente, a aprovechar esto que estabas diciendo vos, ¿no? Sí, pero fíjate vos que en las zambas de Leguizamón, que yo admiro tanto lo que él hizo, para él la palabra es más importante, pienso yo, que la música. Que la música. Y y que todas esas licencias que se toma se las puede permitir el canto. La obra del Cuchi Leguizamón en general es con parcerías, como dicen los brasileros, maravillosas, como la que hizo con Manuel Castilla, por ejemplo, ¿no? Y escribió pocos textos él, pero sin embargo hay uno que escribió él que dio como resultado una samba muy bonita para mí, que se llama Me voy quedando, y que yo siempre canto a capela porque es algo que alguna vez, cuando fue a Rosario y estaba tocando en la Asociación Médica, me llamó y me la mostró y me dijo, te la regalo, ¿no? Después me enteré que se la había regalado a varios, pero en ese momento me pareció un gesto maravilloso, entonces siempre lo canto. Quedando ciego, la luz titila en mis huesos, solo la noche derrama su esperanza en el silencio dorado, herido por lunas que pasan cantando. Músicos como Cuchi Leguizamón, Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Ariel Ramírez, poetas como Manuel Castilla, Jaime Dávalos, Hamlet Lima Quintana, Armando Tejada Gómez, inscriben en el siglo XX nuevos capítulos de esa tradición cuyas raíces se pierden en el virreinato del Alto Perú. Hoy el cancionero sigue creciendo, desplegándose en todo el paisaje. La zamba no se clausura en su exquisita producción histórica. Samba, ¿no? No puede ser, no puede ser. Anónima.
Siempre lo mejor. ¿No es de Acosta Villafaña? No. Acosta Villafaña le puso después la letra como la tucumana, ¿viste? Pero la melodía es anónima. Pero es más moderna que muchas nuevas. Es toda la vida. Y bueno, escúchame. Según me brota la copa, es más moderna que todas las chacareras que han hecho después. Y tiene 60 o 70 años. Es una barbaridad, el tipo, la idea que tenían, ¿viste? Para que ver. A mí me tiene fascinada la que está, me imagino que la escuchaste, la zambita del que se va, la de Polo. ¿Cuál es? Introducción. De él. Tradicionales tienen elementos técnicos, hablando de posibilidades de hacer música, innumerables, ¿no? La cuestión es saberlos utilizar. Entonces, me parece que es como un prejuicio decir que no se puede hacer tal vez cosas nuevas con esos elementos. Pero bueno, es difícil aprenderlo. A mí ponerle que tengo otro tipo de lenguaje, me cuesta mucho hacer una samba. He hecho unos intentos, pero la verdad que no son sambas en el estilo, en el sentido estricto, ¿no? Hay una falencia como composición en los tiempos que vos dirías, bueno, no suena samba, suena otra cosa. A mí me gustan, pero no son samba. El Cuchi decía una frase muy linda, decía, en la samba tiene que estar el pañuelo. Si no está el pañuelo, ahí estamos en problemas, digamos. Pero el pañuelo era como una metáfora de un territorio, ¿no? Tiene que tener un territorio. Él le podía poner toda la complejidad armónica que quisiera, digamos, pero el pañuelo estaba, ¿no? Ese señalamiento en relación a un territorio, a una pertenencia. Eso es lo interesante, me parece a mí. Ahí me parece que se desnuda la cuestión, más que en el respeto a las formas, o si corresponde al baile o no corresponde, o a cierta coreografía. A veces son ataduras. Así como a veces también un exceso de renovación, digamos, de las formas, también si se transforman en ataduras, funcionan como un obstáculo. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Era la primavera, la pregonera del delicado amor. Lloro amargamente aquel romance adolescente. ¿Cuánta magia hay cuando está la pareja bailando? Una pareja. Una pareja. Y si es posible. Y si es posible, mayor. Yo nunca me olvido. Había visto bailar, sí. Muchas veces había visto. Y yo bailaba, por supuesto. La primera vez que fui a Tucumán, y estuve en una reunión, y uno de los invitados dijo, que bailen los dueños de casa. Uh-huh. Y bueno, y salió este matrimonio. Él se paró para invitarla a bailar a la señora. Tendría 80 años, 70 y pico de años, entre los dos, ¿no? Claro, es un ritual. Y directamente todo el mundo dijo, van a bailar. Todos los demás pararon de bailar. Claro. Y él salió a bailar. La invitó a la mujer y se pararon uno frente al otro y eran dos desconocidos. Yo nunca me voy a olvidar de eso. No, es que uno no se olvida. Es como si la conociera por primera vez y la quisiera conquistar a su esposa. Sí, 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 sí. De 50 años de casado. Y se creó un momento, para mí, mágico,
a donde la coquetería, el pudor de ella y la elegancia y la audacia de este hombre bailando. Yo lloraba, yo lo que hacía lloraba, porque esta es la samba. Danza de recatada seducción, la samba se define en su carácter romántico. El pudoroso cortejo de la pareja que la baila no admite testigos ni expansiones, aunque lo rodee el bullicio de la fiesta criolla. Y es siempre una canción de amor, a la mujer, al terruño, al camino o a la samba misma. La samba está tomada casi como el género romántico de entre todos, ¿no? Un poco o mucho por la danza, que es muy sensual y tiene mucho de esa conexión. También el que toca forma parte de ese juego, ¿no? Pero creo que no se da mucho, que no se explicita mucho esta cuestión del romanticismo en las cosas formales de la samba o en ciertas palabras de la poesía, sino que más bien en alguna cosa menos asible, ¿no? Como más subjetiva. Mi viejo cantaba esta que es bien linda. Lunita gris, ¿dónde andará? ¿Quién te cantaba? Se fue lejos, ya no volverá. ¿Dónde se fue? ¿Dónde andará? Se la llevó la noche oscura, no regresará. Lunita de Atocha, dale a mi pena un alivio. Hay un dicho que dice que las canciones se hacen populares por la música y se recuerdan por las letras. Y en la samba hay muchos autores de gran prestigio que han escrito entre las sambas más bonitas. Hay letristas, autores de un nivel, de un arte poético muy elevado, ¿no? Y probablemente eso es lo que despierta también una gran admiración. La conjunción de letra y música se da en la samba en dosis, digamos, casi perfectas, ¿no? Esta es una samba nueva, se llama La Silenciosa, y la escribimos con Rafael Amor, y está incluida en el disco Criollo que acabamos de editar, y la grabación la hice con Oscar Alem y con Juan Falú, y con Avena en percusión. La Silenciosa, cantamos la primera parte. Honda bruma de silencio la empezó a acercar, y un día el pairo se quedó. En las sordas aguas, sin retorno de ese mar, que su mirada anegó. Sus caricias, que eran mías, no volvieron más del profundo exilio de la soledad. La samba habita y florece en cada rincón de esta tierra. Pero como dijera el poeta salteño Miguel Ángel Pérez en versos, si la moza y la samba llegan a ser tucumanas, ahogate en agua bendita que ya ni el diablo te salva.